Bueno, pues estamos a los pies del Monumento al Tambor aquí en La Estanca, donde el primer domingo de Cuaresma, como ya es tradición, los amigos del Tambón han organizado esta concentración tamborilera. Pese a la mañanita ventosa y fría, han sido bastante los alcañizanos de todas las edades los que se han acercado hasta el Monumento al Tambor. José Enrique Pérez, buenos días. Buenos días, aunque sea un poco de mentira. Bueno, un año más, la concentración tamborilera, que no falte. Aquí estamos todos, los incondicionales y todos los que se quieran acercar, pero bueno, hoy el día, como dices, estaba un poco malo, pero aún ha venido gente. Y otra vez, otro año más. Bueno, una tradición ya que viene muchos años, que cada vez va un poquito a poquito a más, y lo más importante, que cada vez se ve más gente joven y más niños, ¿no? Yo creo que llega un momento, como lo que podríamos decir la costumbre, que ya la gente ya sabe que tiene que venir, o sea, es que ya, y se corre de boca a boca, y bueno, y lo vemos, como tú bien dices, niños, mamás, papás, en fin, de todas las edades. Disfrutar tocando el tambor, también se disfruta de un pequeño agape que preparáis desde la asociación. Sí, preparamos un almuerzo que, bueno, además es chorizo y longaniza caliente, que ahora apetece mucho, y bueno, un trago de cerveza o refresco, lo que cada uno quiera. Bueno, un acontecimiento social en el que el tambor es el protagonista, un tambor que poquito a poquito nos va acercando a nuestros días grandes como la Semana Santa. Así es, vamos poco a poco, luego sin darnos cuenta estaremos ya en Semana Santa y a disfrutar. Lógicamente. Bueno, Asociación de Amigos del Tambor, este año 2015, José Enrique, ¿con cuántos socios contáis en la actualidad? Pues este año estamos llegando a los 250, creo que somos 250 o 251. Sí, vamos subiendo, es verdad, poco a poco, pero bueno. Vamos. Una asociación que además trabaja por y por la Semana Santa Cañizana. Sí, bueno, nosotros, aparte de fomentar y animar a la gente a que toque el tambor, pues bueno, pues nos encargamos un poco o hacemos. Representamos al Cañiz cuando se sale tanto a las jornadas nacionales como a la ruta del tambor, bueno, a cualquier otro acontecimiento que el ayuntamiento en este caso pues nos pueda reclamar o nos pueda invitar, vamos. Y además también teniendo en cuenta ese magnífico concurso de fotografía que también cada año va teniendo más adeptos, y este año creo que es el Nazareno. Este año sí es el Nazareno, bueno, podríamos decir que el tema básico y para siempre es el tambor, pero luego llevamos ya 2 o 3 años en que hacemos una de las procesiones, aparte del tambor, pues eso, este año toca Nazareno, al año que viene tocará Silencio, al otro año tocará, bueno, en este caso no sé si haremos Pregón, O la soledad, muy bien. Incluso hasta puede que hagamos las palometas. Muy bien. Bueno, pues José Enrique, muchísimas gracias y disfrutad de la mañana. A vosotros.